Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hace unos días ya salió oficialmente la descarga de Windows 11 23H2. La podemos descargar en la página de Microsoft, ya lo vamos a ver cómo se hace. Esto salió hace unos días de hacer este video, me demoré un poquito porque lógicamente pues hay trabajo, hay clientes, entonces estaba un poquito ocupado con esa parte. Pero bueno, ya estamos de vuelta con la parte de los sistemas operativos por aquí. Más que todo para informarles que, bueno, ya tenemos esta versión de Windows 11 y ya tenemos que empezar a actualizarla también, como ya lo veníamos haciendo en el canal. Entonces, por ahora, bueno, vamos a descargar ese Windows 11. Les voy a indicar cómo hacerlo. Es muy fácil, ya que Microsoft lo pone gratis en su página web. Entonces, bueno, vamos acá al computador, donde vamos a continuar, y ahí en la descripción del video les voy a dejar el enlace directo que los conduce a la descarga de Windows 11. Yo tengo por acá los enlaces, por aquí lo tengo, entonces lo copio y voy a abrir acá el navegador, aquí lo pego, vamos a ingresar ahí y rápidamente por aquí tenemos varias opciones de instalar Windows 11, entre ellas pues la de descargar el ISO, ¿no?, para hacer una instalación limpia, que es lo más recomendable para cualquier equipo. Le damos aquí, le damos que queremos descargar Windows 11 multiedición, después le damos aquí en descargar, esperamos un momento y aquí nos pide el idioma, que en nuestro caso o en mi caso coloco español, le doy confirmar, esperamos un momento todavía y aquí nos dice que nos da una descarga que dura, el enlace que está aquí nos va a durar 24 horas. Por tanto, bueno, le damos aquí y aquí ya automáticamente se empieza a descargar. Vamos a revisar y miren, ahí ya empieza a descargar. Es un archivo que por ahora pesa 6.2 GB. Eso es bastante. Depende de la velocidad del internet, pues se nos va a descargar el archivo. En mi caso, se puede demorar hasta 22, 20 minutos por ahí, pues yo tengo una velocidad en el momento de 70 megas. Y listo, eso es simplemente para descargar la versión completa e inicial de Windows 11 23H2, que salió el 31 de octubre de 2023. Ya han pasado algunos días. Y también este video es para decirles que, bueno, vamos a actualizar este sistema operativo también de aquí en adelante, si Dios nos da vida. También vamos a incluir Windows 10 Pro, que también se está utilizando mucho, incluso más que Windows 11. Y también vamos a continuar subiendo el ISO actualizado de Windows 10 LTSC Enterprise en sus dos versiones de 32 y 64 bits para los equipos de bajos recursos. Recuerden que estos ISOs no vienen preactivados, se deben activar después de la instalación. Se recomienda instalar con licencias originales. Ya saben que les recomiendo comprar las licencias de CaseFan, que también hay en la descripción del video. Les dejo el enlace para que vayan a su página. Y recuerden que ya tenemos códigos de descuento para que nos salga un poco más económico que lo que normalmente cuesta. Incluso son muy económicas. Y así pues vamos tratando de acabar con la piratería y pues compramos nuestra licencia original y pues nos funciona full, sin ningún virus, sin ningún adaptador que de pronto podría provenir por ahí de alguna parte maliciosa y pues se nos meta sobre todo un ransomware y ya saben lo que hace ese tipo de virus. Entonces, preferiblemente una licencia original. Y hablando pues de esos aportes que se van a hacer y que los hemos venido haciendo, siempre les recomiendo mirar la publicidad de los videos para que de pronto se genere algo de dinero para poder pagar la membresía de Google Drive. Yo ya la pagué, pero como el aporte es para todos, pues sería bueno de pronto recuperar algo. Aunque eso ya está pagado, ya no habría ningún problema. Lo digo porque me lo dijeron en un video anterior de que no tenía para pagar la membresía de Google Drive. De todas maneras, el aporte es para todos. Y ahí tenemos pues otros servidores, sino que hay gente que pide que lo suba a un servidor en especial y a veces no se puede, pero tenemos 4 y a veces hasta 5 alternativas para subir los videos. Entonces yo creo que es suficiente de dónde descargar. También lo saco de la duda de una de las preguntas que me han hecho en esos videos, y es que me dicen que por qué no actualizo todas las ediciones del mismo ISO. Y es que resulta que es un poquito como complicado porque ese trabajo de integrar las actualizaciones siempre demora tiempo, más o menos unas 3 horas en total. Y pues la profesional es la que más se utiliza, por tanto, pues únicamente la hago para eso. Si no,
Si por ejemplo tuviéramos hasta unas 4 ediciones, por cada una me demorara 3 horas. Entonces imagínense cuánto sería el tiempo total. Por tanto, la que se actualiza es la versión profesional en Windows 11 y Windows 10. Y también pues ya tenemos disponible ahí Windows 10 LTSC Enterprise en 32 bits y en 64 bits. Entonces, ¿para qué más? Y miren que ahora ya ese ISO pesa más de 6 GB, por tanto, con las actualizaciones que vengan de aquí en adelante, que viene a ser la de noviembre, diciembre y en adelante, pues ese ISO cada vez va a pesar más, para que lo tengan en cuenta. Entonces ya tendríamos que utilizar mínimo una memoria USB de 16 GB. Les recuerdo muy encarecidamente que lean la descripción del video, porque siempre hay la posibilidad de que hayan cambios. Entonces por ahí yo les puedo dejar la razón de lo que ha pasado actualmente. Por ejemplo, anteriormente en Windows 11 yo les recomendaba hacer la instalación en la memoria USB con Power ISO o Ultra ISO y no con Rufus, porque Rufus yo ya lo utilizaba para quitar algunas cosas y entonces en el momento de volver a utilizarlo pues ya no funcionaba correctamente. Por tanto, siempre les recomendaba hacerlo con Power ISO o Ultra ISO, que funciona bien. De aquí en adelante no sé todavía, porque yo recién lo descargué, Windows 11 23H2, pero todavía no lo he utilizado, no sé qué tanto tenga. No me afano, la verdad, con ese tipo de cosas. Hay otros canales que hacen como el boom de Windows 11, que ya salió la gran actualización, pero a veces no es tanto porque podría venir de pronto con algunos errores. Entonces hay que empezar a corregir. Microsoft tiene que empezar también a trabajar con ese tipo de cosas. Entonces vamos despacio, vamos obteniendo los ISOs y vamos actualizándolos despacio. Pues lógicamente conforme vayan saliendo las actualizaciones. Y por eso también les quería comentar que hay unos sitios web que lanzan, digamos, Windows 10 o Windows 11 actualizado. Por ejemplo, por ahí estuve mirando una página ahora hace unos dos días que decía Windows 11 actualizado hasta noviembre. Miren que eso no es posible a menos de que haya una actualización de urgencia, porque las actualizaciones salen el segundo martes de cada mes. Entonces, en este momento que estoy grabando este video, que estamos a 7 de noviembre, todavía no llega el segundo martes de este mes, por tanto no podemos actualizarlo todavía. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de que en el canal vamos a tratar de lanzar ese ISO actualizado, ya sería entre miércoles y jueves, después del segundo martes, para que lo sepan, porque como les comento, hay otras web que lo dicen antes, lo dicen el primero, el segundo, el 3, bueno, de cada mes y ya dicen actualizado, y no es posible porque salen después las actualizaciones, para que de pronto algunas personas pues que no lo sepan, ahí está ese dato. Y para las personas que recién llegaron a este video y ya ha pasado varios meses, digamos de noviembre, diciembre, más adelante, hay la posibilidad de que ya tengamos un ISO disponible más actualizado. ¿Cómo vamos hasta allá y cómo lo descargamos? Eso nuevamente les voy a explicar acá en el computador para que ustedes lo sepan. En este mismo video voy a colocar en la descripción del video también el enlace de una lista de reproducción donde están todos los sistemas operativos, pero el que va a estar disponible lógicamente que es el más reciente. O sea, tienen que buscar el que esté más acorde con el mes que esté cursando. Entonces, bueno, vamos acá a Windows. Aquí yo ya cancelé, la verdad, la descarga porque ya lo había descargado. Y por acá, en este bloc de notas, por aquí tenemos este enlace. La copiamos y vamos acá al navegador. La pegamos, abrimos y aquí está la lista de reproducción. Donde en este momento, como recién salió Windows 11 23H2, todavía no la tengo publicada porque pues está disponible ahí en la página de Microsoft oficialmente. Ya cuando empiece a actualizarlos, los voy a colocar aquí. Entonces miren que aquí dice octubre de 2023, entonces después ya va a aparecer Windows 11 Pro 23H2, la compilación todavía no la sé, actualizado noviembre de 2023 y así hacia adelante. Y lo único que tiene que hacer es ingresar al video, por ejemplo este. Le doy ahí y pues aquí, bueno, miramos la publicidad, como les digo, ahí. Si quieren pueden omitir, no hay ningún problema.
Y aquí les muestro la prueba de que lo que he subido sí funciona, de que sí se puede instalar. Bajamos y aquí en la descripción del video le damos un clic y aquí van a estar todos los datos de esa publicación. Inclusive acá están los enlaces para descargar el archivo RAR y pues ya descomprimen y van a tener el ISO. Y por acá están muchos datos importantes que es bueno que los lean cada vez que entren a este aporte. Y listo. Y la recomendación, pues dejarlo reproducir hasta el final y que se mire toda la publicidad. Eso me ayuda mucho a seguir creciendo con el canal y a seguirles aportando este tipo de contenido, que es favorable para todos los que nos dedicamos a reparar computadores, mejor dicho, a hacer instalaciones de sistemas operativos y pues actualizado. Entonces eso nos economiza mucho tiempo. Entonces bueno, me extendí un poco con este tema, pero era necesario decir alguna que otra cosita. Entonces ya saben que si les gusta este tipo de contenido, pues se pueden suscribir a este canal y coméntenme cualquier cosa sobre este tema de Windows 11, de los ISOs actualizados que vamos a seguir subiendo, qué les parece este aporte y bueno, lo que ustedes me quieran decir sobre esto. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.